Un grupo de policías puertorriqueños fueron reconocidos este fin de semana en nuestra área. Algunos fueron reconocidos por su larga trayectoria de servicio público y otros por acciones individuales durante el cumplimiento del deber. Nos dimos a la tarea de unificar la diáspora de policías de Puerto Rico aquí en la Florida, y no solamente en Florida, en Puerto Rico, en cualquiera de las jurisdicciones de Estados Unidos, para que nos acompañe, porque nosotros nos consideramos familia. Somos familia. Y como familia estamos celebrando esta tarde aquí. El evento tomó lugar en Orlando con asistencia de unas 700 personas, en el cual dijeron presente 209 miembros retirados y activos del cuerpo policial de Puerto Rico. Para mí significa muchísimo porque me retiré en el 2011 y encontrarme con gente que hacían muchos años que no nos veíamos, pues, para mí es súper. Algunos de estos agentes continúan su servicio público en diferentes jurisdicciones acá en Estados Unidos. Representantes de los departamentos policiales del condado Osceola y de la ciudad de Orlando estuvieron presentes e impartieron charlas sobre la integración de estos agentes a destacamentos policiales fuera de la isla. Hicimos un comité, hicimos un consenso, nos preguntamos mucho, buscamos quiénes tenían unos méritos, quiénes no, y vinieron muchas personas. Y de haber escogido, resultaron estos nombres específicamente. Los organizadores de esta congregación dijeron que lo más importante era reconocer a sus compañeros, entre ellos el padre de nuestra presentadora Olga Imat, quien cumplió más de 30 años de servicio con la policía de Puerto Rico. Para mí es una satisfacción, después de 25 años sirviéndole por contrato de $1 al año a 5 agencias del gobierno, poder participar no solamente en salvarle una vida, sino también mitigar un dolor humano en momentos más oportunos y tener los recursos adecuados y necesarios para poder llevarlo a cabo. Muchas felicidades a todos estos agentes y sus familiares que ya planifican un próximo encuentro para el próximo año, también aquí en el centro de la Florida. René Torcati, Telenoticias Orlando. De Puerto Rico, cogieron días libres casualmente para...